¿Listo? Ok. Continuamos. Continuamos, hermanas. Sí. Ah, bueno, ya, ya aquí ya estaba ahí viendo la, fue que la bajé porque con eso se cortó. Entonces, le podemos colocar un poquito de cúrcuma a la salsa para nachos o salsa para espaguetis o salsa para colocar encima de las croquetas o de alguna hamburguesita que tengan, que le coloca un poquito de cúrcuma si quieren y se empieza. Ya estáis viendo, miren. Esta es la salsa para nachos, hermanas. Si ustedes gustan, le pueden colocar un chile serrano de ese picoso, los que les gusta el chile. A las que les gusta el chile, miren. Y ya quedó bien de sal, miren. ¿Ves? Si gusta, le pueden colocar un poco más de agua para que quede específico, para que quede más livianita, no quede más aguadita, exacto, gracias hermana, no quede tan espesa, yo le coloqué un poco más, mira. Entonces yo voy a separar un poquito para que ustedes miren cuando la incorpore en la pasta, ok. Vamos a colocarla aquí un poquito. Bueno, acá la coloca, y la vamos a colocar en la pasta, acá la pasta la vamos a colocar. Bueno. Entonces, ahora sí, acuerden que es pasta, que son para nachos, miren, son pasta. Esta es pastica, vea, y esta la pueden comer los niños, los adultos, todo el que quiera, queda bien deliciosa. Usualmente los niños siempre quieren pasta, mami, hágame unos espaguetis con cheese. Entonces, ok, yo se los voy a hacer, no le van a decir que se está salsa, seguro que no la van a querer comer. Pero como queda tan deliciosa, parece que fuera queso de verdad, no es queso. Mira cómo quedan, hermano. Y queda bien deliciosa la pasta. Vamos a probarla. Así queda. La pueden servir acompañada de una ensaladita. De ensalada de repollo, ensalada verde. Quedó muy sabrosa, hermano. Muy deliciosa. Esta fue la clase de hoy, hermanas. Pues con mucho gusto. Yo tenía otras clases, pero yo me acordé que el hermano dijo que tenía fitoterapia hoy clase, entonces dije, pues para que nos rinda el tiempo, voy a hacer estas nomás, porque luego como que va a dar la clase, ¿verdad, hermano? ¿Aló? Muy buena la clase, muy, muy didáctica, ya pues los hermanos que tengan preguntas ya pueden abrir los micrófonos y hacerla, porque nos rinde más así. Entonces, bien, puede dar manos cualquier pregunta acerca de las preparaciones que nos enseñó la hermana, bien pueda para que le pregunten. Hermana, ¿me puede repetir cómo los ingredientes de la salsa última? Sí, hermana, con mucho gusto. Anacardos, que son estos. Sí. Una taza. Los pone a activar en la noche o 4 horas antes en el día. Cuando ya están activados, los escurre y los aparta. Cocina una zanahoria. Si no quiere zanahoria, entonces un pimentón rojo. Un pimentón rojo para una taza. Después le coloca, ya los escurre. Al otro día les coloca, los limpia en la licuadora con el pimentón o la zanahoria, lo que haya escogido, y lo licua todo y le coloca una cucharada de levadura nutricional, un pedacito de ajo, un pedacito de cebolla, sal al gusto, y eso es todo, hermana. Ah, y si quiere que le pique un poquito, que tenga algo de picante, le coloca chile, licua todo muy bien lo licua bien, bien, que quede bien licuadito. Si es una taza de anacardos, entonces son 3 tazas de agua. No quieren que le quede tan espesa, sino más aguadita, ok. Si quieren que le quede un poquito espesa, entonces 2, pero a medida que ella hierve, ella tiende a espesar. Entonces usted ahí mira cómo la quiere, ok. ¿Alguna otra pregunta? Ah, gracias. Con gusto. Acuérdense que esta salsa la pueden utilizar para las croquetas, para hamburguesitas, una salsa adicional que
una salsa adicional que ustedes la pueden acompañar con su preferencia de hamburguesas, o si hacen, por ejemplo, unas papas cocinadas, también pueden usar esta salsa. Mírenla aquí, véanla aquí. También la puedo usar. Sí, dígame, mami. ¿Y cuánto dura esa salsita, más o menos? Pues como queda tan rica, hermana, depende de los comelones que tengamos en la casa. Ah, no, una tarde. Ah, bueno. Puede durar una semana, hermanos. Una semana o dos. Porque tiene, sí. Mira cómo quedaron la pasta, que los espagueticos, vea. Macarrón en cheese, le digo yo. Este es macarrón en cheese, pero vegetariano. Acá están las hamburguesitas y acá está el arroz primavera. Tres receticas hoy. Y ya cuando me vuelva a tocar la clase, ya les voy a hacer la mantequilla, con la ayuda de Dios, la mantequilla vegana con cúrcuma y el yogur. Los yogures son muy ricos y muy nutritivos. El yogur de almendras y el yogur de maní es un probiótico natural que lo debemos de consumir. Uh-huh. Otra pregunta. Hermana Soleli, es que yo llegué tarde a la clase. ¿Será que en el grupo puedes poner la receta? Ah, pues queda como grabada. Yo la puedo colocar, pero queda grabada. Sí, yo la puedo colocar en audio. Yo ahorita la subo a YouTube. Ah, bueno, hermano, muchas gracias, hermanita. Muchas gracias. Sí, a ustedes, hermanos, a ustedes. Otra preguntita. Dios la bendiga, hermana. Dios me la bendiga. Con mucho gusto, hermanita. Muchas gracias, hermanita. Es muy importante todas estas recetas para nuestra salud y para nuestras familias también. Que Dios la bendiga. El arroz, gracias, hermana. El arroz queda como arroz chino. Usted, alguien compra arroz chino afuera, que mucha gente compra, voy a comprar arroz chino. Quedó mejor que el arroz chino. Ya lo probé. Quedó riquísimo, mire. Quedó bien rico, bien sabroso. Yo la semana pasada hice el queso de garbanzo. Ay, sí, no, mejor dicho, me duró 3 días. Qué viloso picoso. Leche de cúrcuma. Ok, está bueno. Hermana, ¿sí? Una pregunta. Sí, dígame, hermanita. La salsa que hizo usted recién de castañas de cajú, ¿se puede usar, por ejemplo, cuando uno hace canelones y la pone por arriba también? Claro, hermano. Esta salsa es multiusos. Si hace las hamburguesitas, por ejemplo, estas hamburguesitas, yo le coloco esa salsa por encima. Si hace plátano asado, colóquele la salsa por encima. Si hace tostones de plátano verde, colóquele la salsita por encima. Recuerde que como no consumimos carne ni pollo, los que no comen pescado y salmón, eso, entonces necesitamos estos nutrientes, estas proteínas, sí, estas vitaminas. Sí. Tienen zinc, magnesio, mire todos los minerales que tienen, y las vitaminas y proteínas, y todos los nutrientes buenísimos que tienen estas castañas de India. Ustedes se meten al internet y buscan beneficios, ustedes se quedan asombradas antes de darnos consumirlas. Uh-huh. También la podemos hacer, de pistachos, pero pistachos no salados, ¿okay? Porque la salsa quedaría saladísima. También la podemos hacer de maní, pero no salado. También la podemos hacer de almendras. Pero específicamente, esta salsa, específicamente el punto es hacerla de castañas de la India, estas. Aquí se llaman cashews. Es lo más indicado de esto. ¿Okay? ¿Otra pregunta? Muchas gracias. Con gusto, hermanita, con mucho gusto. Otra pregunta. Hermana, saliéndome del tema, ya llegó el hermano Rafael aquí a Pereira, ¿no? Llega el 9, sale el 8 y llega el 9 a Pereira. Ah, bueno, porque él me encargó algo para hacer como unos chontaduros, algo así para preparar como unos remedios que él viene a dar por acá. Yo le dije que sería bueno hacer una mini campaña, de paz que ya... Últimamente ando como con muchas cuestiones. Sería bueno invitar a los hermanos de la iglesia, de pronto central de la iglesia, para que aprovechen que él está entre él y yo, valorar como los casos de personas enfermas que hay allá y ayudarles, porque
Él va a estar 2 semanas o quizás 3. Ah, bueno, porque la situación está muy difícil acá. Yo en este momento estoy encargado de la parte de la coordinación de urgencias en la clínica y ayer me tocó ver muchos muertos. Ayer me tocó ver muchos... De veras, hermano. Muchas personas contagiadas. Y yo no sé, algo pasa dentro de la iglesia porque la gente no quiere escuchar. Entonces yo ayer estaba preocupado y dije, hay que ayudarles porque... Y no es solamente lo que está pasando ahora, ya descubrieron qué es lo que va a pasar con el cuerpo a futuro con el COVID. Y la verdad que la generación de enfermos que va a quedar, más los que van a quedar complicados el resto de la vida. Entonces lo que hemos hablado, hermana, si no hacemos los cambios que hay que hacer ahora, nos espera una vida muy triste de ahora en adelante porque este virus vino a dañar hígado, riñones, cerebros, hacer trombosis. Sí, hay que, yo no sé cómo hacer, porque pues yo realmente soy una persona que siempre trato de decir las cosas como son. Pues a veces uno por ese comportamiento va generando ciertas resistencias, pero que viene el hermano Rafael y qué bueno hablar con los hermanos de la iglesia, a ver cómo se les puede apoyar, porque la situación se va a poner muy difícil. Sí, hermano, yo le digo mucho a la gente que por favor hay que hacer esos cambios y no bajar las guardias. Imagínense que nosotros somos adventistas del séptimo día y el diablo nos ataca, nos quiere atacar. ¿Y qué tal que uno no se cuidara? Como me dijo a mí el doctor el jueves, me dijo, usted que es vegetariana y come tan sano, ¿qué tal que no lo hiciera? ¿Qué tal que es un doctor asiático? Me dijo por acá, imagínense. Entonces nosotros tenemos que estar, no bajar la guardia y alimentarnos bien lo que más podamos, y agua con limón, tibiecita, y un desayuno nutritivo. Les voy a dar el desayuno, les voy a decir que desayuno yo casi 3 veces a la semana seguidos. En la mañana, en la noche anterior coloco 5 tazas de vez, es que 4 cucharadas de avena, y coloco una cucharada de chía y una de linaza y una de germinado de trigo. Lo coloco todo así, le pongo un poquito de agua y lo dejo activar toda la noche, y ya al otro día le pico fruta y ese es mi desayuno, con un poquito de miel. Ese es mi desayuno y eso aguanta mucho, hermano. A uno le viene a dar hambre casi hasta el mediodía, porque tiene bastante fibra y tiene bastantes antioxidantes y muy nutritivo. Ese es un desayuno, le pueden picar un banano, la fruta que tengan o la de su preferencia. No, hermana, es que yo veo hoy con la siguiente, usted con la salud que tiene y se alcanzó a contagiar de ese COVID, porque sí, usted lleva la reforma ProSalud casi... Toda mi vida. Toda. Prácticamente desde que estaba niña. Y la lleva completa. Ahorita estos hermanos que la llevan a ratos, que toman gaseosa, que comen hamburguesa, y está bien, un gusto, yo eso no lo voy a criticar ni voy a condenar a la gente por eso, pero ya cuando la dieta se basa en eso, ya es muy delicado. Y como me estaba diciendo ayer mi esposo, que tenemos, mi esposo me está diciendo ayer, mami, me estaba leyendo un libro, y en ese libro dice que el Señor nos va a pedir cuentas hasta del mosco, y del mosco o el grillo que matamos, de los animales. Sí. Imagínense. Sí, y que nos va a dar, tenemos que dar cuentas de que si usted sabe, si usted es conocedor de que necesita hacer cambios de la reforma ProSalud y no lo hace, vamos a ser juzgados por eso también ante el Señor. Porque el cuerpo es de Él, nosotros le pertenecemos a Él. Entonces, nosotros sí lo sabemos, que ay, que por pereza, ay, qué pereza, ay, es que eso es tan caro. Pero compramos otras cosas que no las necesitamos y no nos preocupamos por la salud. Y la salud es lo más importante. Y la responsabilidad que tenemos nosotras las madres de llevar la alimentación a la mesa bien sana. Perdón bien que me sana. Meta, ¿verdad? Pero Elena de Juárez dijo que una de las pruebas grandes que iba a tener el pueblo de Dios iba a ser la alimentación. Por algo lo dijo. Se le olvidó. Yo siempre lo he dicho que es eso. Siempre la lo he dicho. Hermana Sorelis. Sí, dígame. Hermana Sorelis. Bueno, buen día, que Dios me la bendiga. Soy el hijo de la hermana Carmen Alice. ¿Cómo está, bueno, hermano? Yo si no, bien, si nos vamos al libro del Ministerio de Curación, que dice médico.
Sí. No se le escucha, hermano. No se le escucha. Tal vez se le tocó que trabajar. Ella le manda mensaje y no le contesta. Está durmiendo por ahí. Por ahí es temprano, ¿no? Sí. Ve tan raro. Tenemos que cambiarla, ¿no? Bueno, se le fue el audio al hermano que nos estaba diciendo. Sí, se le fue. Bueno, sí, hermano, en todo caso, la situación está muy difícil y más difícil lo que me comentan de todo lado. Yo estoy hablando con gente de todo el mundo que en la iglesia ya no permiten hablar. El espacio para reforma pro salud es mínimo. Ese tema ya no es popular, ese tema ya no les gusta a los jóvenes. Tampoco que se den las visitas, entonces ya nos toca a nosotros en estos movimientos independientes que la iglesia no reconoce empezar a hacerlo y que se vengan los conflictos que tengan que venir porque uno no puede ser tibio. Entonces, si la iglesia no quiere, pues nos toca a nosotros, hermano, lo que hemos hablado. Yo he mandado los links de estas clases, hermanos, y les voy a decir una cosa y les voy a ser bien honesta. Ya todas las personas y amigas que no son las dentistas, compañeras de trabajo y etcétera, yo le mando, yo tengo grupos de WhatsApp de las diaconisas de acá de Houston, en la iglesia mía somos 700 miembros, y ni una se ha metido a la clase. Y de afuera de mis amigas, que no son las dentistas, 4, y el sábado tengo una clase en la casa de ella, con 4 amigas de ella, no cristianas, que quieren clases de comida vegetariana. Ese es el tremendo. Las piedras van a hablar, hermana. Sí. Hermano Oscar, y otro punto es que ya estamos en un zarandeo. Oh, y sí. Dios empieza por su casa y Dios nos ha dado mucha luz. Y a mi parecer personal, yo digo que primeramente se va a ir la luz para la iglesia y va a venir esa luz para las personas de afuera que tienen esa sed, que tienen esa disposición, y qué tristeza ocuparán los puestos de muchos que no valoraron. Exactamente. Porque ahí nos vamos a la parábola del matrimonio donde los invitados no fueron y él fue a las calles y se llenó fe de otras personas. Exactamente. Ay, tan linda esa voz, animada. ¿Cuándo será que yo conozco a Soreli, Dios mío? Ya casi, ya ¿Cuándo casi. ¿Cuándo será que yo voy para allá o usted viene para acá? Yo, cuando usted quiera, aquí puede venir, pero con la ayuda del Señor, en agosto, para mi cumpleaños, quiero estar allá con la ayuda de Dios. Tengo 2 semanas libres y allá quiero estar, si es que no me quedo allá del todo. Ay, tan rico, ¿qué me dijo? Bueno, yo tenía para... Buenos días. Yo tenía para hablar, pero quería que hablara sobre él porque yo estaba muy asustado por la salud de la hermana. Entonces, no, yo el tema mío lo veo la próxima semana. Iba a seguir con los comestibles, pero quería más que usted interactuara con todos. Participando, todos querían... Y ayuda, Ima, pero no sé qué cocina. Lo que el teléfono y yo no... No le escucho. Porque lo tenía en este programa. Tienen, apaguen los micrófonos y no van a hablar. No era capaz de desbloquearlo yo. Hasta que lo pude desbloquear. Gracias, hermana. Vea, yo hubiera sabido que no, hermano, usted no iba a la clase suya hoy. Pues, o sea, yo pensé que usted iba a dar la de hoy, porque usted dijo doble porción. Entonces, yo pensé que usted la iba a dar hoy y luego yo también. Dije, yo te voy a tener esto. Si no hubiera preparado otros 3 platos diferentes, otros no, más. Para la próxima semana, porque yo ya estoy terminando lo de plantas. Sigue el hermano Daniel con lo de esencias, con masajes y todo eso. Y ya seguimos con Roy. Entonces, todos estos días yo le voy a dar el espacio a usted, hermana, porque la clase suya es muy práctica. Entonces, es llevar el conocimiento de lo que se ve teórico. Entonces, me gusta mucho porque la gente se motiva mucho con este tema. Sí, está bien, hermano, está bien. Sí, yo voy a tratar de preparar platos así de un solo para que los hermanos de una vez ya tengan la idea de cómo preparar un plato sano, rico y sabroso, nutritivo, balanceado, con todo. El otro anuncio es que ya nos quedan 14 clases y yo pues andaba desmotivado y en estos días hablé con Alba, la hermana de Holanda, porque pues esto es un esfuerzo grande de tiempo, de plata, sí, de todo.
se invitaron, en los grupos hay más de 400 personas y máximo se conectan 20. Pero es que este es un ejemplo de cómo es la salvación. A todos se les da, lo aceptan pocos, y realmente los que quieren decir el mensaje son muy poquitos. Yo andaba como pensativo, pero dije, no, yo tan ilógico. En la palabra de Dios lo enseña, que así es. O sea, mucha gente da el mensaje, pero que lo acepten, muy pocos. Ya, eso, ayer yo vi la clase de salud con el doctor Rodríguez que llegaron de México. Buenísima esa clase. Él cuenta a la señora que se hinchó, está enferma y le dijo, enferma del riñón, le dijo, pare de comer pollo. Pare de comer pollo ni carne. Ok, la alivió, le hizo el tratamiento con la ayuda del Señor. El Señor la sanó. El Señor lo usó a él y él también le ayudó. La señora se fue para la casa. A los 3 meses volvió otra vez enferma. Ya le dije que no comiera pollo. Volvió otra vez, se recuperó. Y le dijo, no me coma pollo ni carne, por favor, es su salud. Después, a los otros 3 meses, según él, volvió el esposo y le dijo, doctor, vaya donde mi esposa. Dice que la encontró hecha una bolita de lo hinchada que estaba. Le dijo, no, hermana, ya váyase para el hospital. Y murió. Sí, definitivamente no queremos. Bueno, ya terminando este curso, que nos quedan como 3 meses, 4 meses, son como 12 y 10 clases que nos quedan, ya entramos en el avanzado. Pero ya para eso se van a plantear cosas diferentes. Vamos a ver si al menos alcanzamos a certificar aquí 20 personas. Porque la verdad no es fácil. Yo pensé que los videos de YouTube iban a ver buenas personas, ¿no? Los ven 40, 50. Yo pensé que las tres iban a conectar por lo menos 40, 50 personas. De lo que dice la hermana, yo invito por ahí 1,000 personas y se conectan 20. Entonces es complicado. Pero no podemos desistir. Es que sí, tenemos que tener mucha conciencia de nuestra salud. Mire, hermanos, yo somos en mi familia 9 mujeres y fueron 2 hombres, hay uno vivo. Y yo me acuerdo que mi papá nos insistía tanto en las ensaladas y en la alimentación. Él decía, es que somos lo que comemos. Y él no sabía nada de la Iglesia Adventista ni el régimen pro salud. Pero en la casa las guayabas, las mandarinas, hermanos, las frutas. Eso era en mi casa, eso era un pan diario, eso no podía faltar ni en sueños. Entonces a mí siempre me ha gustado lo de salud y yo precisamente pues nunca me gustó la carne, siempre se la echaba al perrito, gracias a Dios tenía un perrito y se la echaba al perro, la negociaba el pollo, pero a mí no, nada de eso. Pero él nos insistía mucho, era con las ensaladas, las frutas, todo el tiempo, jugos naturales. Acuérdense, hermanas, que los jugos no se mezclan con leche. Mucha gente, quiero un jugo de mora en leche, quiero un jugo de guayaba en leche. Los jugos no van con nada, con leche, hermanas, ni con azúcar. Nosotros tenemos que tomar los jugos sin azúcar y con agua. Sin azúcar y con agua, no con leche. Porque eso no va, esa combinación no va. Eso es como una bomba en el estómago. Hay unos hermanos en Estados Unidos y queremos hacer un curso. Están en Michigan, que son del grupo Fuerte Clamor de WhatsApp, y quieren que les demos un curso de crudismo. Yo ya pues estoy terminando el estudio que estaba haciendo sobre crudismo y combinación de cosas crudas, que se llama trofología, y creo que ya el curso que sigue es ese. Va a haber mucha gente de Estados Unidos en él. No sé si aquí de Colombia se vayan a integrar, pero ya con la experiencia pues de este curso ya hay muchas cosas que se deben ajustar. Sí, yo también empecé ese curso de crudismo, nutrición profunda, más profunda todavía, con la doctora de Los Ángeles. Ah, qué bueno, hermana, entonces usted nos puede ayudar también ahí con clasecitas. Sí, claro, con mucho gusto, hermano, sí. También doy masajes linfáticos, aquí en casa tengo la mesa. Si ya usted también quiere que yo le dé una clase de masajes. Sí, también todo lo que es masaje, hidroterapia. Sino que yo necesito hablar con Rafael bien cuando esté acá. A ver cómo se va a integrar. Él llega al apartamento, los que viven en Pereira, las que viven en Pereira. Él va a llegar al apartamento mío allá. Bueno, eso no es mío, es del señor. Allá él va a estar, vienen 4. Viene una terapeuta, viene la nieta de él con otro hermano de la iglesia, que va a dar primeros auxilios y otras clases.
Él va a estar por 2 semanas, el hermano como por 3 o más semanas. Van a estar en las iglesias dando estos seminarios y van a estar en las prácticas. Yo la idea que tenía, yo no sé si yo siempre me chasqueo, pero bueno, era de pronto ir a la central a decir que nos dejaran hacer una campaña. Yo no sé si en la iglesia se podrá, y pues Rafael y ellos son miembros activos de la iglesia y todo eso. Sí. Tienen las credenciales. Entonces, sí, se puede. No, si no las tengo activas porque yo soy considerado un disidente, pero bueno, yo también puedo participar y aportar, pero si él puede, qué bueno, porque es que para mí el problema más grande está dentro de la iglesia ya. Yo le hablo de salud y de nutrición a gente del mundo y me escucha más que a veces la gente de la propia iglesia, entonces estamos en una contradicción ya. Pero bueno, sí, la iglesia, el pastor aceptó, y también varias iglesias de Dos Quebradas ahí en Pereira van a estar con el hermano Rafael. Él va a atender también, va a consultar, va a dar consultas y todo, y prácticas. Él lleva las mesas para los masajes. Ah, bueno, se puede hacer una campaña excelente. Y el apartamento es súper grande. Yo creo que, hermano, es que ahí la pueden hacer también, el apartamento. Sí, ahí la podemos. Eso es grande. Sí. Buenos días, hermano. Buenos días. ¿Cómo están? Yo también soy colombiana. La primera vez que las escucho, pero entré un poquito tarde, pero estoy de verdad encantada y agradecida a Dios por escucharlos y que los bendiga, porque es maravilloso lo que están haciendo. Y me interesaría comunicarme con ustedes también. Yo vivo aquí en Miami, entonces no sé si fuera posible, les doy mi teléfono o ustedes me dan cómo me puedo comunicar con ustedes. Hermana, ya le voy a mandar el enlace para que se una al grupo. Soreli es la que lidera el grupo en Estados Unidos. Entonces ella tiene el grupo que se llama Frutas y Verduras allá, pero es la misma extensión. Nosotros queremos hacer una célula de salud por cada país. Y en Estados Unidos, perfecto, yo tengo pensado ir a Nueva Jersey a dar unos tratamientos, porque yo me especializo en enfermedades terminales, en cáncer, en lupus, en enfermedades donde ya se desahució la gente. Esos son los pacientes que yo busco. Entonces, sí, queremos hacer una campaña en Estados Unidos, porque yo sé que hay mucha necesidad ya. Hay muchos hermanos con cáncer, hay muchas hermanas con lupus, hay muchos hermanos con artritis, y ustedes que están allá saben cómo es la salud allá. Allá sí es difícil, allá hay unos recursos que se gastan, no es como acá en Colombia que el seguro cubre todo. Entonces yo quiero hacer una campaña en Estados Unidos, estoy organizando todo para, incluso esta semana me voy a hacer ya lo de la visa. Yo la tenía, pero por no viajar, no, eso tiene un tiempo para uno viajar. Entonces queremos hacer eso, hermana, ya le voy a dar por acá el enlace del grupo, a ver si usted se une al grupo de Sorelia ya, al del hermano Herbert y al de estas clases para empezar a hacer la campaña, porque es que nosotros tenemos que, como dice el Señor, a lo ancho y largo de toda la tierra, a toda tribu, lengua y pueblo, y llevarle el mensaje. Que el Señor nos diga que tenían el conocimiento y no hicieron nada. Eso es lo que más me preocupa a mí. Amén, hermano, verdad que Dios los bendiga, porque están bien preocupados con querernos enseñar y educar. Y es verdad, mire, yo le voy a dar un testimonio. A mí me dio el COVID. Y resulta de que lo cogí porque mi hija trabaja, ella trabaja con recursos humanos. Y tienen tiempo, perdón, yo estoy hablando y no sé si ustedes tengan tiempo para escuchar. Sí, tranquila, aquí estamos en un conversatorio libre. Ah, bueno, hermano. Y resulta de que estamos haciendo la mudanza. Íbamos en el carro mi hija, mi hermana y yo, pero sin saber que mi hija iba contagiada. Y resulta que en el carro de la mudanza iba mi yerno. Bueno, pues llegamos donde teníamos que ir, que duramos como 9 horas de trayecto. Cuando llegamos allá, bueno, empezamos a bajar todo y todo. Cuando mi hija viene y dice, ay, yo me siento mal, yo no sé qué tengo, me duele como el cuerpo. Y entonces empezó ya más tarde, como en la noche, como es como cuando se pone uno más enfermo, empezó a tener fiebre, le dolía la cabeza. Bueno, entonces dije yo, lo único es empezar a hacer agua de ginger, de jengibre. ¿Cómo se llama? De jengibre, exacto. Y con limón ir a comprar, y dije, bueno, a lo mejor le ha resfriado o algo, pero lejos de imaginarnos que era el virus. Uh-huh. Pues resulta que para el día siguiente ya, yo también empecé a tener como un poquito de dolores en las coyunturas, más que todo era la cadera que me, ay, eso era un dolorcito ahí, cansón.
Pero entonces también empecé a hacer lo mismo. Entonces mi hija se fue a hacer en la farmacia, se fue a hacer la prueba y le salió positivo. Pues bueno, ya pensar de qué. Pero bueno, lo importante fue que de verdad alabo a Dios y agradezco a Dios porque no cogí miedo. Al contrario, lo que dije, hay que aquí hacer cosas, seguir natural. Nosotros somos vegetarianos, todos. Amén. Todos somos amén. Vegetarianos. Amén. Entonces, hermanita, empezábamos, yo me empezaba, me levantaba en la mañana y hacía un caldo de papa bien cargado de cebolla, ajo, apio y el ginger, y eso era lo que comíamos, y frutas, y así nos la pasamos durante una semana. ¿Y qué cree? Bueno, a mí me dio un poquitico, como se dice, tapazón de la nariz, pero no fue mucho, pero yo pienso que también el pánico es lo que mata, porque de verdad que uno orando y teniendo fe, uno de verdad que supera las cosas, porque no, bueno, yo me levantaba, yo oraba, yo le pedía a Dios, me acostaba, oraba durante el día, siempre, en las comidas orábamos los cuatro, porque después mi yerno a la semana cayó mi yerno. A él le dio tan duro, fue una fiebre que sudaba y botaba agua, pero sí. Terrible. A él le dio durísimo, pero... Lo que pasa, hermana, es que lo que hay que estudiar acá es que el cristiano todo le da para bien, hermana. Amén. El cristiano esté pegado al Señor, eso no hay vacunas, no hay gobierno, es nada. Que tal científico dijo. Entonces yo por eso esas campañas de miedo... que están haciendo, que es que esto, que es que lo otro, yo, hermano, no tengamos miedo, que el que tenga sí, que recibir hermano. La vacuna, la profeta del Señor, la nena de Guay, dejó el mensaje selecto, que hay que hacer cuando entran los venenos al cuerpo, y que es que ellos de que me toca hacer esto, no, hermano, no le toca, órele al Señor y verá que el Señor nos da la respuesta, pero eso es lo que nos llama el Señor, a tener valentía en estos momentos, porque si no superamos una pruebita como este COVID, ahorita dígame, para las que nos vienen, entonces nosotros no vamos a tener el valor de superar una ley dominical así como yo estoy viendo la gente, hermana, la verdad, claro. Porque estamos muertos del miedo y, ay, y yo no, pero venga, esa no es la posición de un cristiano, entonces la posición de un cristiano tiene que ser de valentía y de con lo que el Señor dejó en el espíritu de profecía y con lo que el Señor dejó en todo, en la Biblia, en la reforma pro salud, enfrentarse a la situación. Sí, hermano. Recordemos, hermanos, que nosotros somos hijos del rey y el diablo nos está atacando todo el tiempo. Por muy sano que nosotros comamos, el diablo siempre está atacando. Sí. Lo importante es que nosotros sabemos que tenemos un Dios y que nos levantamos con las cosas naturales y que el Señor puso en la naturaleza. Eso me pasó a mí. Imagínense, yo a mí me dio COVID, pero yo me saqué fuerzas, nunca tuve miedo, gracias al Señor, yo nunca tuve miedo. Yo no sentí miedo, yo sentí fue ganas de hacer más cosas para parar, para salir adelante. No sentí miedo. Sí, y yo creo que verdaderamente Dios nos ha dejado el arma más poderosa, que es la oración. Sí. Es doblar rodilla y orar. Es la voluntad de él, que sea, es la voluntad de él. ¿Sí? Exacto. ¿O no? Sí, exactamente. Así mismo es. Nosotros, hermanas, preocupémonos y llevar el mensaje en salud. Mire, hermana, yo con una compañera colombiana que come mucho cerdo. Ya come mucho cerdo. Es de Armenia. Y yo le digo, y tiene 40 años, le digo, Joana, usted con tantas cosas, y me dice, ayúdeme a cambiar mi forma de alimentarme, y yo sí, pero necesitas también tu fuerza de voluntad. Si yo te digo, vayas dejando esto, ven a mi casa y que yo te enseño a preparar las cosas. Un día le di una hamburguesa de las que hice hoy, ay no, a mí no me gusta eso, uy no, yo no. Entonces, ¿cómo vas a mejorar si necesitas aprender para que vayas dejando cosas? Entonces, y ahora esta semana estuve enferma también de las piernas y dije yo, Joana, necesitas esto. Ok, voy a ir el domingo a una clase que yo voy a dar a una clase de una colombiana también. A ver, oremos por ella porque sí está muy enferma, pero la gente a veces no dejan de comer. Y nosotros no podemos vivir solamente comiendo y comiendo. Hay que tener temperancia también. Y prepararnos, hermana. Mire, el crudismo es porque en el cielo todo va a estar crudo. Allá no va a haber estufa. Ni licuadora, ni nada de eso. Allá no va a haber eso. No, eso no va a estar allá. Entonces vamos preparándonos en todos esos aspectos y aprender. Acuérdense, hermano, pues nosotros, si nos entristece con las hermanos y las personas que no quieren entender y hacer esos cambios, pero
nosotros sigamos adelante. Sí, de, un, de 100, que 10 aprendan, démonos por bien servidos. ¿Qué más vamos a hacer? No podemos hacer nada. Sí. Hermana Nuria, a él le quedó el teléfono, a él le quedó el coso del grupo. Si le da el enlace ya, anótelo. O deme su teléfono, yo la ay, agrego. Sí, hermano, perdón, sí. Se lo interrumpí. Es que mire, mi esposo es de Pereira también, y él también es adventista del séptimo día, somos vegetarianos también, y él quiere ir a Pereira a conocer, porque él lo trajeron muy chiquito aquí, entonces dice que él quiere conocer. Hermana, por acá la orden. Nosotros tenemos un centro de la salud acá, y estamos con la hermana Sorelli tratando de montar un puesto de avanzada. Yo ya termino esta clase y me voy a ir a ver unos cultivos que estoy haciendo de maíz orgánico, de maíz morado, de frutas, de verduras, y queremos hacer un proyecto, un puesto avanzado acá, hermano, una escuela médico misionera, porque la necesidad está. Entonces regáleme el número de su teléfono, yo lo anoto de una vez para que... Bueno, hermanito, el número es 954. Sí. 662. Sí. 2276. Entonces la voy a añadir al grupo de las clases y al grupo de Sorelli, porque necesitamos ya hablar con Herbert y con toda la gente de Estados Unidos, porque hay que ir a hacer una campaña fuerte allá. Yo tengo que hacer algo, y lo tengo que hacer personalmente, porque uno no puede involucrar en sus planes a los demás, y más cuando los planes son ir a denunciar las cosas. Entonces yo dentro de poquito me voy a presentar iglesia por iglesia acá en el Eje Cafetero, a decirles, miren, estamos mal en esto y esto y esto. Yo pues hace mucho rato estoy por fuera. Es decir, hermanos, los que se quieran unir, y que no me quede, que el Señor a mí no me acuse por no haber tenido el valor de ir a decir la verdad, decirle, mire, el camino, el único camino que hay es adoptar la reforma pro salud para esta plaga y todas las que se vienen, y mejorar la salud de todos. Los que se quieran unir, este es el grupo, aquí los recibimos, aquí no estamos diciendo este es disidente, este tiene un ministerio independiente, este está por fuera, este sigue a Bor, este sigue a Gambeta, porque aquí todos queremos seguir al Señor. Aquí no estamos discutiendo sobre pastores ni sobre mensajes, no. Aquí estamos los que queremos seguir al Señor, sino que nosotros mismos queremos como ponernos una división. Entonces eso es lo que no queremos hacer. Queremos hacer un proyecto primero para los de la iglesia y después para los gentiles. Porque es que a nosotros nos olvida que nos va a llegar el juicio primero a los que tenemos este conocimiento. Sí, sí, así es. Wow. Y poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo cada día, ponerlo en práctica, claro. Unirnos. Recuerde que necesitamos ser como la iglesia primitiva. Sí, sí, y lo no ya como lo tengo. Sí, a ver, Lady, me está en el lado. Vea. Ah, no, esta Lady ha sido una alumna viciosa. Ya hoy en la mitad. Tan hermosa. ¿Qué está leyendo? Tan bella, que está leyendo esa vocecita linda. Toda la receta la tiene Lady ya anotadas. Lady, sí, vamos, voy para Lady, voy para Medellín, voy para Barbosa. Yo le aviso cuando llego por allá. Ah, me avisa. Acá ya tiene la pieza lista. Ah, bueno. Okay, y la mía también. Y aquí también, hermano, de Miami, si quiere venir. Gracias, sí, y en Pereira también, hermana, usted que es de Pereira, ya haga la orden en el apartamento, bien pueda cuando guste. Hermanita, gracias. Yo, hermana, soy de Bogotá, es para usted. Y en agosto que venga a Colombia, yo espero la visita de mi hermana Sorelli en estas montañas barboseñas. Y si ahí me quedo allá, qué rico. Entonces quedado sea allá, ay, Sorelli, sí. Una vez. Sí, qué bueno, Dios lo oiga. Qué bueno, primero Dios, sí, hermano, estamos bien. Unidos, y ayer le estaba diciendo a mi esposo eso, tenemos que ir buscando familias enamoradas de Dios, enamoradas del mensaje. Por ejemplo, si usted tiene una finca y yo no tengo, pero yo aporto esto para seguir con la obra, claro. Véngase para acá. Si yo tengo una finca y usted no tiene, véngase para la mía, usted aporta esto, usted está en la cocina, usted allí. O sea, la iglesia primitiva era así, ayudándonos unos a otros, y eso es muy bonito. Imagínense qué rico. No es por rangos ni por títulos, sino por hermandad. Exacto. Y ese puesto de avanzada finiquita, yo vendo acá y me voy fan del hermano Oscar. Sí, aquí todos somos recibidos.